Bueno, seguimos pasando núcleos. Así están los núcleos. Algunos están pasando un poquito, que ya tienen el panelcito al lado. Son núcleos de 5 cuadros. Este caso tiene 4. Y bueno, ahí está la cámara. Vamos a seguir pasando. Y como les dije anteriormente, estos núcleos se pueden dividir. ¿No es cierto? Pasarlos a otro núcleo. Acá se podría sacar 2 por lo menos. Incluso alguno más. Tiene mucha abeja. Y le cosechamos la reina y bueno, lo pasamos. Los dividimos. O caso contrario, lo que se puede pasar es pasarlo a cámara de cría, como le digo anteriormente. Ahí adelante estamos haciendo más también. Lo que están marcados son así. Lo pasamos a cámara de cría y lo llevamos a producir. Estos núcleos lo vamos juntando. Una vez que los juntamos en cierta cantidad, vamos a un apiario, elegimos y hacemos nuevamente los núcleos de un solo cuadro. Y se quedan así como este. En realidad ya hicimos una cosecha de cuadros de cría, o en realidad se terminan sacando los cuadritos de cría. Le dejamos 2 nomás y 2 se los sacamos y los repartimos entre otros núcleos, ¿no es cierto? Para el refuerzo. Pero bueno, este año elegimos hacer más cantidad de colmenas, así que por lo tanto, todo lo que es excedente en esta época, lo que hacemos es pasarlo a cámara de cría. Más que nada porque, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es ampliar. Si bien la miel no tiene un valor significativo, pero hay muchas cámaras que armamos este año, incluso algunas que, como les dije anteriormente, tuvimos el problema de ahogamiento, inundación en los campos, algunas tormentas que han hecho su desastre, ¿no? Y bueno, todas esas cámaras tenemos que completarlas, sí o sí. Así que nos queda otra. Y estos núcleos son ideales. Lo pasas a una cámara y esto en 30, 40 días está la cámara completa. Siempre y cuando tenga un poquito de entrada. Y si no, a ver si lo puedo mostrar acá. Las cámaras tienen 5 cuadros estampados y un alimentador. Ese alimentador va porque un núcleo es chico y no sabemos cómo puede reaccionar, ¿no es cierto? Quizás no tenga entrada de néctar y demás y tengo que darle un poco de jarabe. Así que de esa manera lo vamos haciendo desarrollar, ¿no? E incluso si en este mes, si no da el tiempo, se puede aplicar una torta proteica también, ¿no es cierto? Para ayudarlo. Bueno, seguiremos mostrando, a ver cómo está el núcleo. Bueno, acá vamos a sacarle los marcos. Como ustedes pueden ver, hay panales. Se están pasando ya. Como les digo, están muy lindos, tienen buena población. Ustedes la pueden ver lo que es adentro del núcleo, lo que quedó. Y acá tenemos el núcleo desarmado. Tenemos uno adentro, ¿no es cierto? Ahora que tenemos estos 2 cuadros de cría. En realidad los 4 tienen cría. Y acá tenemos el tercero. Tiene cría operculada y abierta. Como se pueden apreciar, están muy lindos de población, ¿verdad? Esto con un poquito de entrada de néctar, que en realidad lo que les falta es néctar. Ese cuadro que está adentro tiene un poquitito, pero es mínimo. Realmente es muy poquito. Entonces el alimentador que tenemos para colocarle nos viene espectacular. Porque de esa manera lo alimentamos un poquito y le vamos a dar una torta proteica. Como sabrán ustedes, se desarrollan muy, muy bien. Y tienen buena cantidad de abeja, además mucha abeja para nacer. Así que ideal. Bueno, colegas, le queríamos mostrar algo así porque nos preguntaban cómo hacíamos nosotros para pasar núcleos o trasegarlos a cámara de cría. Y bueno, hay muchísimas maneras. En realidad tenemos más núcleos en el fondo de la cabaña donde hay para pasar, después lo vamos a mostrar, pero ya son exclusivamente para cámara de cría. Estos no, estos eran núcleos de fecundación que se desarrollaron mucho. Y no te conviene en realidad tener una reina para acá adentro de un núcleo de esto para fecundar, ¿no es cierto? Es caro en realidad para productos. Imagínense, con un cuadro de eso, si tuviera comida con uno solo y esa abeja, es suficiente para poner una celda real y que fecunde. Así que acá tendríamos para hacer 4 núcleos si fuera el caso, ¿no? 4 marcos bien llenos de abeja y el núcleo, mire cómo está, de hermoso. Muy lindo. Así que en este núcleo, por ejemplo, le ponemos un cuadro acá adentro, una celda real y sigue funcionando con normalidad. No es necesario tener
un nuclear completo. Cuando eso ocurre, lo mejor es o desarmarlo o pasarlo a cámara de cría, llevárselo y hacer un núcleo nuevo directamente, ¿no es cierto? También podríamos haber pasado 3 cuadros en realidad a la cámara de cría con la reina, nos lo llevamos a otro lugar y dejamos un cuadro dentro de este núcleo y le ponemos una celda y sigue marchando. Y en esta colmena tendríamos un núcleo de 3 cuadros con su reina. Le damos un poquito de jarabe para incentivarlo o mantenerlo, ya que no tiene prácticamente reserva, ¿no? Y de esa manera tendríamos una hermosa colmenita. Bueno, colegas, muchas gracias. Hasta el próximo video.